silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vamos a orar. Padre, te suplico, Señor, que puedas tomar control absoluto de este servicio, especialmente de los temas que vamos a hablar, Señor, que no sea una respuesta humana de este inútil siervo, sino mi Dios, sea respaldado a través de tu palabra. En el nombre de Jesús encomendamos, Señor, también lo que vamos a escuchar, para que puedas edificar a tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis amados. Estamos ahí con el micrófono de nuestro hermano Yuri Castillo mientras lo arreglan. Sí, sí. Dios bendiga, iglesia. Vamos a retomar el último tema que tratamos sobre las preguntas y respuestas. Pastor, buenas noches de nuevo. Amén. Nos quedamos con: ¿un homosexual se hace o nace? Bueno, quizás queremos, o quizás quisiera plantar algo. Nosotros, la Iglesia de Cristo, no deberíamos de ser homofóbicos, ¿verdad? No estamos para rechazar, ¿cómo se llama?, a nadie. Eso es bien importante, porque hay veces, hay muchas denominaciones que son demasiado extremas y nos volvemos hirientes, como cuando los que creen en la Virgen de Guadalupe. Entonces, lejos de ayudarles a mostrarles la verdad, nos volvemos contenciosos. Ahora, recuerde que nuestra postura siempre va a ser bíblica. ¿Diga bíblica? Sí, me acuerdo yo la inauguración de nuestra iglesia acá un 3 de diciembre del 2009. Terminó el culto y empezamos a saludarnos, y algunas personas se empezaron a presentar hacia mí. Y hubo una de ellas que me dio la mano y me la apretó bien fuerte. Y me dijo: ¿ya sabes lo que soy? Y en un tono, pues, ¿cómo se llama?, sexy, correcto. Y así con bigote y todo. No. Y Dios me puso una respuesta que creo que no fui yo, sino Dios. Yo le dije: pues tú eres un pecador igual que yo, que necesitas de Dios. ¿Verdad? No porque sea de cierta preferencia sexual, no nos excluye, y él es más pecador que yo. Porque Dios, el pecado, recuérdelo, siempre lo ve igual. El que roba, el que miente, el que adultera. Entonces, no podemos nosotros volvernos homofóbicos, ¿verdad? Al contrario, yo pienso que toda persona tiene, si tiene la buena voluntad de querer escuchar la palabra de Dios, qué bueno, ¿verdad? De eso se trata. No, Jesús no lo viene a condenar. Jesús quiere salvar su alma también. Y eso es bien importante, saberlo reconocer. Ahora, vamos a primero, recuerde, nosotros nos llamamos tabernáculo bíblico, ¿verdad? Nosotros, nuestra máxima autoridad de fe, de comportamiento religioso y moral, es la Biblia. Ahora, quisiéramos, pues, retomar algunas cosas que yo espero que usted tenga el ejemplar de la palabra de Dios, porque vamos a ver qué dice la Biblia, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia y por qué ahora esto se discute sobre, cómo se llama, si una persona nace o se hace homosexual, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? En primer lugar, en Génesis capítulo 1, 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Está hablando de dos géneros de personas. Ahora, en el libro de Levíticos capítulo 18, versículo 22, me gustaría que fuera anotando esos versículos, después lo busque usted en su casa, dice: oiga bien, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ahí ya estamos viendo una prohibición
¿De parte de quién? De Dios. ¿Sí? Antes de avanzar, quisiera decir tres cosas, ¿verdad? Antes de enfocarnos otra vez en esto. Por lo que yo he observado e investigado, ¿por qué muchas veces hay personas que pierden el género por el cual nacieron? Quiero que me ponga atención. Fíjese, uno puede ser una mala orientación de las personas que tienen a cargo a ese niño o a esa niña. Yo he visto muchas veces que nosotros, a nivel psicológico, el carácter de un niño y su sexualidad se le forma de los 0 a 7 años, el carácter. Y ahí también, el niño o la niña, si usted no tiene cuidado en orientarlo o orientarla, ¿sí?, en su sexualidad, por ahí puede ser que sufra cierta desviación y va a ser bien difícil cambiársela. Lo que yo he observado. Por ejemplo, yo he visto que hay niños que a los 4 años, por ejemplo, les gusta jugar mucho con muñeca. Y hay padres irresponsables, o yo le llamo simples, que no se están dando cuenta que el niño varoncito se le está pegando mucho el juego con muñequita. Entonces, en vez de suspenderle eso y decirle, mira, tú no puedes jugar con muñequita, tienes que jugar con muñequitos. Cuando tengas 15 años vas a jugar con muñequitas, ahorita no. Caemos en el error. ¿En qué? Una mala orientación. Incluso la manera de vestirse, ¿verdad? Le digo esto porque con conocimiento de causa, yo tuve una miembro en la iglesia anterior donde, créamelo, parte, se nos hizo homosexual un jovencito de así servidor. Ahora, ¿pero por qué fue? Nosotros tratando de ayudarle, ¿verdad? Vuelvo, insisto, no viéndolo de un punto de vista homofóbico, sino llegué a la casa y vi dos cosas. El niño andaba unos zapatos de hembra y la mamá no le decía nada. Le digo, ojo, parte de la culpa de esa preferencia en su hijo es usted la responsable. O sea, muchas veces la preferencia, o llamarle desviación, puede ser por una mala orientación. 2, pienso que por un trauma emocional. Si vemos cierto tipo de patrones de personas, hay unos que rechazan su propio sexo, ¿verdad? Nunca estuvo a cargo de mamá y papá, sino a cargo de la abuelita. Y la abuelita ya más huele a ciprés, pues. Y a ella ni ve. ¿Y qué le va a andar educando? ¿Qué le va a andar formando el carácter al niño? ¿Verdad? Y él siempre lleva ese trauma, por ejemplo, nunca estuve con papá. Y el deseo de ese anhelo que nunca tuvo papá, lo lleva a que le gusten, estoy hablando en el caso de los hombres, a que le gusten los hombres, ¿verdad? Y hay casos de eso, las separaciones, hermano, aunque no crea, se ha vuelto un problema en la sociedad. Las separaciones a temprana, por eso los matrimonios, cuando yo me pongo en mi caso, mis padres se separaron cuando tenían 25 años de casado. Y yo ya tenía como, 30 y algo de años. A mí me afectó. Claro, no me hice lo que usted está pensando, hermano. Pero a mí me creó un conflicto, ¿verdad? Entre mi mamá rehizo su vida, y yo si aceptar eso, no aceptar. Sentía que si yo le hablaba al otro señor, traicionaba a mi papá. O sea, cosas. Ahora imagínese una criaturita. ¿Por la dureza de quién? De los padres. Entonces muchas veces alguien puede también desviarse de su sexualidad de tipo emocional, ¿verdad? Aquellas personas también que tienen ciertos complejos, ciertos complejos en su manera física, también puede tender a mí nadie me va a querer, entonces mejor me relaciono con aquellas personas que tengo cerca. Mire, de esto podemos hablar mucho.
pero quisiera siempre, ¿cómo se llama?, puntualizarlo, posiblemente cuáles son las teorías o los inicios de que una persona tenga esa preferencia a su mismo sexo. Luego también pues tenemos la parte que no la podemos negar, que es la fisiológica, ¿verdad? Hace poco estaba leyendo de una mujer que ella era hermafrodita, que nace con los dos sexos, y pues ella se veía en el espejo y traía, ella se vio y dijo: yo elijo, ¿verdad?, ser hombre. Pero ¿qué estamos hablando ya? Ciertas degeneraciones, ciertas malformaciones, porque no es natural que alguien nazca con sus dos géneros, ¿verdad? Dios nos creó en un principio, ¿verdad? Hay que ver la parte degenerativa. Entonces son cosas que es bien importante tomar en cuenta para poder llegar a fondo si una persona nace o se hace. Ahora, mire, ahora la ciencia está tan avanzada, donde si a mí, cuando yo, si una persona hermafrodita le ofrece y le dice, la ciencia puede hacerle a usted la sexualidad que usted quiera. O sea que sí se puede, ¿verdad? El problema muchas veces va a estar en nuestro estado emocional. Ahora, vámonos entonces a la parte bíblica de Romanos capítulo 1. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Romanos. En el libro de Romanos, bueno, primero leímos el Salmo 1, donde dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Cualquier duda, cualquier interrogante, cualquier cosa que a usted se le pueda presentar, no hay mejor salida y solución que la palabra de Dios. Ahí está todo. Yo quisiera, por favor, que usted se lo lleve en su corazón eso. Ahí está la respuesta a cualquier interrogante que usted pueda tener. Y por eso, ¿cómo se llama?, leímos ese versículo. Una pregunta es un interrogante. Una pregunta es andar buscando un consejo. Sí, y qué bueno que el consejo usted lo ha buscado en Dios, ¿verdad? Ahora, veamos entonces, dice en el capítulo Romanos 1:21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Sí? ¿Qué pasa hoy en día acerca de la homosexualidad? Hay mucho razonamiento del hombre, sí, pero no basado en la palabra de Dios. Sí, hay tantas teorías de hombres descuidando este libro sagrado, que es el origen de todas las cosas, especialmente en el hombre. Y dice: y su necio corazón fue entenebrecido. Mire, o sea que muchas veces Dios te va a presentar la forma, la manera, pero como en su corazón, en sus pensamientos, usted siempre quiere seguir creyendo lo que le han dicho otros y no lo que la palabra de Dios dice, entonces definitivamente bien difícil va a querer salir alguien de ese problema. Ahora, en el versículo 22 dice: profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios, oiga bien, parece ser que en ocasiones llevamos al límite a Dios y dice: Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí, ¿qué dice ahí?, sus propios cuerpos. Lee el versículo 25: ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Cambiamos la verdad ¿de quién? De Dios. Es ahí cuando comienza una confusión, cuando cambiamos la verdad de Dios. ¿Por qué dice? Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. En el 26: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, oiga bien, cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia unos con otros,
cometiendo hechos vergonzosos. ¿Qué dice ahí? Hombres con hombres, y recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. Veamos entonces a través de la historia ciertos problemas que se ha causado una persona homosexual. Por ejemplo, la enfermedad esta de África que provino del mono, el SIDA. ¿Sí? ¿Cómo lo adquirieron? Me imagino, si usted sabe un poco de historia, una persona con su mente reprobada, ¿sí?, se metió con un mono. Y luego vino, tuvo relaciones quizás, si era heterosexual, y se empezó a degenerar. Ahora, por eso dice ahí que uno recibe la retribución. Hablamos entonces, al hacer un poquito de historia de esto de la homosexualidad, dijimos que este era un término utilizado allá por el año, 1886, para ser exacto. Entre 1869 se escribió un libro por ahí, pero ya en 1886 se subió ya el rating para utilizar la palabra homosexual para aquellos que preferían su mismo sexo. También hablábamos acerca de la homosexualidad en la mujer, ¿verdad? La homosexualidad es homo, que es igual, ¿verdad?, y sexo, un mismo sexo. Una mujer igual puede ser homosexual, pero hoy en día, de manera, llamémoslo, común, a la mujer que tiene preferencia por otra mujer se le llama, es conocida pues como lesbiana, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos habían oído ese término? Ah, ok, mire, le quiero decir, esto es a través de, se lo voy a leer literal, dice, se llama también lesbianismo o lesbianidad. Estos adjetivos corresponden a lésbicos o lésbicas. Este término proviene de la isla Lesbos en Grecia y de la poetisa Safo, a quien sus poemas apasionados, dedicados a sus amigas y la vida rodeada de otras mujeres, le valió la reputación de homosexual. Como esta mujer tenía cargo de cuidar a ciertas princesas y pues se terminaba enamorando de ellas. Esto, si usted quiere una referencia, lo puede buscar en Wikipedia, ¿verdad?, que está certificada esa enciclopedia, donde su información es bastante veraz. Entonces, luego vemos, le dije, ¿cuál es el principio? El hombre se olvida de buscar y consultar a Dios y se vuelve entonces sabio en sus propios razonamientos. Y esos propios razonamientos lo llevan a ellos a alejarse de los principios bíblicos y empiezan a regir su vida en lo que ellos creen, en lo que ellos piensan. Y da como resultado entonces ese tipo de desviaciones que hoy en día se están viviendo. Veamos los griegos. El imperio griego. Hablábamos que en ese entonces, por ejemplo, era para ellos, el griego, el hombre era la máxima divinidad que existía. La mujer tenía un plano secundario, solo servía para reproducirse. Entonces, para que el hombre lograra tener el máximo placer perfecto, no lo iba a lograr a través, según la teoría de ellos, a través de una mujer, sino a través de la máxima expresión de la naturaleza, que era el hombre. La mujer solo era para reproducirse, y era común que un hombre adulto recogiera a un niño de su pubertad hacia su adolescencia, y con él podía educarlo y también tener relaciones sexuales. Y eso era normal. No era... Lo anormal era que dos hombres adultos tuvieran relaciones, pero entre ellos, entre su cultura, era normal. Estaban graves esto, menos mal no nací yo ahí, me adoptaron, hermano. Veamos los romanos, igual los romanos, ¿verdad? Los romanos, la mayoría de césares, según la historia, han tenido pues cierta, ¿cómo se llama?, preferencia por las mujeres y por los hombres. Hablaba acerca de que esto no era nuevo, así que mire, ya usted tiene un panorama. Ese capítulo 1
del 21 en adelante de Romanos le va a poder dar a usted la pauta dónde está el problema. El problema es que nosotros querramos buscar la salida o solución en el hombre mismo y no en Dios. Y querramos cambiar los principios bíblicos por los principios del hombre. ¿Sí? Ahí radica todo el problema. Sigamos, hermano, con la otra pregunta. Usted tocó un tema dentro de la explicación anterior sobre la separación, pero la separación física por A o B motivo y geográfica. En referente a eso va la siguiente pregunta: ¿cuánto tiempo es prudente esperar a su pareja cuando están separados por la distancia? ¿Cuánto tiempo es prudente esperar a su pareja cuando están separados por la distancia? Yo creo que esta persona ya pateó el alambre. Yo pienso que, bueno, cada caso, lo voy a poner así, es particular, ¿verdad? Remontémonos, no sé cuál fue la forma y la manera con que estas personas se vinieron. El distanciamiento a largo tiempo no es bueno. Los psicólogos recomiendan, si su relación está un poco fría, desen un break, vaya usted de vacaciones donde su mamá y unos 15 días y luego vuelve y va a ver que eso, la chispa enciende, eso es, pero poco tiempo. Ahora, cuando hay distanciamiento a largo tiempo, yo siempre he dicho, cuando una persona, vamos a tomar el caso por ser una comunidad pues en su mayoría inmigrante, casi solo nosotros nacimos aquí, ¿verdad, hermano? Ok. Pongámonos en el caso, hay varios, ¿verdad? Pero mencionemos el primero. Ok, la pobreza extrema o la delincuencia nos mueven a venirnos a este país. Pongamos que es la pobreza. Y usted tiene sus hijos y usted tiene su pareja. Ok, y usted, su anhelo es sacar adelante a su familia. Creo que eso en la mayoría corresponde, ¿verdad? A venir a superarse, construir su casa. Bueno, y ya empiezan los anhelos y sueños. Ahí, en el momento, hay una decisión circunstancial y de mutuo acuerdo, o en ocasiones no. Y empieza, bueno, yo me voy y espero encontrar un trabajo y mandarte para sacar adelante los estudios de los niños, que mejoremos la casa, etc. Ahora, dentro de lo que es esa separación, van a haber un montón de riesgos. Y es bueno, aunque no se disiernan en el momento, pero es bueno hablarlos. Por ejemplo, la persona que toma la decisión de venirse a este país ilegalmente sabe que puede sufrir varias consecuencias. Ser asaltado. Estaba viendo yo un caso de que un equipo de las Chivas allá en México, a un joven perdió, el tren le cortó sus piernas y quedó inválido. O sea, quedó peor todavía. O sea, va de regreso a su país, venía caminando con sus dos piernas y va sin sus dos piernas. ¿La superación en qué se va a convertir cuando él llega allá? En una carga. A ver si hay algún programa, que lo dudo mucho, nuestros gobiernos solo lo que saben es robar. O sea, bien difícil va a encontrar él un apoyo para poder decirle, vamos a ayudar a este. Oye, que si lo hacen, qué bueno, pero vamos. Entonces la cosa se empeoró, uno de los riesgos, ¿sí? Otros, hermano, no se vuelve a saber de ellos. Se mueren en el camino. O sea que las personas, aunque no lo dimensionemos, se puede perder la vida. Sí, otro, puede ser que las mujeres puedan ser violadas en el camino, ¿verdad? O sea, hablemos lo que es. Otro puede quedar ahogado, bueno, puede quedar en el desierto. O sea, las probabilidades ahí están. Ahora, y otra que es necesario también hablarla, que la contemplamos, pero sabemos que la necesidad en ese momento es la más imperante y no dimensionamos. ¿Y cuál es? La infidelidad, ¿verdad? Y al principio comienza la comunicación, pero también comienza la parte fisiológica, ¿verdad? Donde la Biblia dice, no es bueno el hombre que esté solo, ¿verdad? Y no vemos los primeros años, yo pienso que se comienza a sobrellevar. Pero a medida que empieza a distanciarse, uno de los dos, tristemente, por lo que veo yo acá, como que empieza a haber ya ese,
desequilibrio, porque yo le diría, ¿por qué me hablas ahorita del tiempo de estar separados? Si cuando tú estabas allá en tu país, con tu esposa, con tu pareja, ¿cuál fue el trato? Estar juntos. ¿Sí? O tú te ibas de nuevo a tu país, o tú te la traías. Pues tengo un caso, la semana antepasada, estaba hablando una hermana de allá, que se vino su esposo y al principio le mandaba hoy, él ya tiene otra mujer acá y no les manda para allá. ¿Ese fue el objetivo primordial? No, ¿verdad? Pero ahí está. Entonces, aquí el problema que fue de esa persona es que falló al pacto, falló a la promesa, falló o por lo que venía a este país, ¿verdad? Si muchos venimos a vivir incómodos, a vivir donde de una manera en ocasiones hasta infrahumanas, tenemos que aguantar un montón de cosas, nos quedamos sin nada con tal de ayudar a la familia para allá. Entonces le perdemos el objetivo por el cual venimos a este país, muchos. Entonces siento que ahí está pasando con esta persona. Toda separación tiene sus riesgos, ¿verdad? Yo pienso que ahí está influyendo dos cosas: la inseguridad o la traición. Como el que las hace, se las imagina. Y empezamos a preguntar. Pongámonos en el caso que esté el hombre aquí. Y quizás el hombre ya fue infiel, ¿verdad? Que sería lo más raro, porque los hombres somos más fieles, amén. Y empieza por allá, mirá, vos quizás tenés otro marido. Tal vez no lo dice porque tiene pruebas, lo dicen sus acciones acá él. Y está convulsionando. Y quizás a eso yo pienso, yo a esta persona le diría, no sea injusto. Le diría al principio, la persona que está allá, estoy hablando el leal, ahí se ha mantenido, se ha aguantado, se ha esperado. Usted tiene que ver la manera de cómo fomentar y albergar siempre esa esperanza, porque eso se trata, de poder ver la manera de cómo se alberga esa esperanza o toma una decisión. Si ya va mucho tiempo, o usted se va para su país, o usted se trae a su pareja, pero algo tiene que haber. O le llena de paciencia que salga un, ¿cómo se llama? Lo que está ahorita, lo que se está sonando ya, que va a venir una amnistía migratoria, cualquier cosa. Pero créamelo, no va a pasar 16 años usted aquí. ¿Me entiende? O sea, no pierda de vista o enfríe eso, porque al final, o sea, usted va a desordenar su vida y ese no era el principio de eso. Si Dios lo trajo acá o permitió que lo trajera, no va a ser para que usted desordene su vida. Tómelo muy en cuenta. Bueno, tómelo muy en cuenta. En otro orden, el sexo en la pareja, ¿es una obligación o un placer? A veces entra en un enfriamiento y no tiene la necesidad de tener sexo por el cansancio. Mucho trabajo esta señora, hombre, no sé, pero vamos a ver. Vámonos a Primera de Corintios, capítulo 7. Es las dos cosas, hermano o hermana. Es las dos cosas. El sexo en el matrimonio es una obligación y es un placer. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo del 3 al 4. El marido, dice, cumpla con la mujer el deber conyugal. Asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Dice en el 5, no os neguéis el uno el otro. Bueno, vamos a tratar de decir algunas cosas. En la sexualidad, como en todo, la comprensión es muy importante. Tanto el que trabaja mucho, veámoslo así. Veamos que en este tiempo uno de los dos no está trabajando. Sus energías están buenas, están nítidas. Pero ¿y el que pasa trabajando 12 horas? ¿Usted cree que quiere llegar a la cama y tener sexo? Quiere ponerse quizás sus piecitos en agua caliente. Pero el que está ahí, que tal vez ha tenido un poco menos de ocio y ha estado viendo la novela que el príncipe se metió y ahí... Y hoy venite y espérate, hombre.
Entonces yo pienso que la comprensión es y colaboración es vital. ¿Sabe? Hablando de esto, yo quiero compararlo, ¿verdad? Una para que lo entendamos o lo asimilemos. El satisfacernos, porque el problema es que si alguien no anda satisfecho sexualmente, puede ser proclive a que sea infiel. ¿Me entiendes? O sea, porque él anda cierto placer reprimido, y que si no lo encuentra en casa, posiblemente lo va a buscar en la calle. Por eso, hermana, o por eso, hermano, su vida sexual con su pareja debe de ser satisfecha, para que después usted no lamente una infidelidad. Ya vamos a ver por qué puede haber, pero le decía yo la ilustración. Hay ciertas cosas, ¿verdad?, que en la vida sexual o lo podemos volver un reflejo condicionado, o pues lo volvemos, inesperado. Por ejemplo, en el caso de la comida, muchos ya tienen el reflejo condicionado de comer a cierta hora, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, yo me levanto que a las 7 de la mañana, yo no le puedo comer nada. Yo me tomo mi café y espero que se hagan las 10 de la mañana y empiezo a orar a que un hermano me invite un breakfast allá en el McDonald's. Y se llegan las 3 de la tarde y nadie me invita, así que, hermano, sigo aguantando hambre. Entonces, ya a las 10 yo ya tengo hambre. Después de las 10, yo a las 12 no como, sino que vengo comiendo como a las 3. Anote para que Dios le toque su corazón y me venga a dejar algo. Bueno, entonces mire, sigamos. Se fija, ahora, no todos tenemos el mismo orden o metabolismo para comer. Pero que tenemos hambre, va a haber un momento tenemos hambre, ¿verdad? No todos vamos a andar con el mismo gusto de comer. A veces me dice mi esposa, mira, vamos a comer. Y le digo yo, vamos al In-N-Out. Ya vamos otra vez con esas tus hamburguesas, man. ¿Sí? Entonces venimos y nos ponemos de acuerdo. ¿Qué querés comer? Ya nos ponemos de acuerdo y vamos a comer. Puede ser que yo ceda. Lo mismo es en el área sexual. Usted tiene que conocer siempre a su pareja. En el área sexual siempre va a haber uno que es un poco más activo sexualmente. Siempre va a haber alguien más activo. No le voy a preguntar, es muy, muy indiscreta esa pregunta. Siempre hay alguien más activo. Ahora, con el tiempo, usted aprende a conocer a su pareja. E incluso los días, oiga bien, en la mujer es más interesante. Porque la mujer, después de su menstruación, lo dicen los sexólogos, después de su menstruación, unos días después, queda con apetito sexual. Anote. Sí. Pero como muchas veces nosotros, vuelvo e insisto, ¿verdad? Como no tenemos una educación sexual, no aprendemos a conocernos. En ocasiones, ¿cuál es el problema también? Hay muchas mujeres frustradas que en la relación sexual no sienten placer. Que la mujer no siente que es un orgasmo. Y ese problema va generando, y tristemente la relación se va a deteriorar y se va a terminar, no por la economía, no por las malas decisiones, sino porque no hay una satisfacción sexual. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios fue lo que le dijeron. Esto no es nuevo, hermano. Esto no es nuevo. Ahora, ahí dice claramente que la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, ni tampoco el hombre. O sea, va a haber un momento. Por eso le digo yo comprensión. Si usted cree que la hora, muchas veces el ambiente, están los niños enfrente. O sea, usted tiene que empezar a ver tantas cosas, hermano. La hora que se va a levantar. O sea, qué clase de día han tenido. Por eso, ahora, pero usted puede, si en un dado caso no tiene ese apetito sexual, hay que ver la manera de cómo estimularlo. Si todo comienza con palabras bonitas. Mire, no hay mejor cosa que tener una buena armonía en la pareja para ceder en muchas cosas. Mire, cuando las mujeres a nosotros nos tienen satisfechos, no nos duele soltarles $400. Todo el cheque le damos si es posible.
Pero cuando hay esa asperidad o algo, sí, cuesta. Y muchas veces llegamos a las palabras hirientes, ¿verdad? Bueno, ¿y entonces yo para qué tengo mujer? No, hombre, si afuera, que ella se está ofreciendo y vos te estás negando. Empezamos a herir, a poner ciertas cosas. Por eso, quizás aquí veo yo, en la pregunta que me hace la persona acá, dice, como pareja el sexo sería como una obligación o placer, siento que a veces me siento la necesidad del cansancio. O sea que esta persona no es su problema ni emocional, ¿verdad? Porque sería otro tema hablar acerca de mi problema sexual, no es que yo no quiera, tengo cierto problema emocional, ¿verdad? Personas, por ejemplo, en el posparto quedan traumadas. Otras personas que sí, han sido violadas y por eso no sienten un placer, no sienten un orgasmo, por ejemplo, porque el abuelito las masturbaba, porque lo violó el tío. Todas esas cosas están ahí traumantes, ¿verdad? Y por eso no han logrado superar ese escalón, buscando la ayuda de Dios, buscando la ayuda del Espíritu Santo para poder lograr lo que Dios ha permitido, lo que es el placer en la pareja. Pero en el caso de mi hermana, le recomendaría quizás tómese unas pastillitas energéticas para que le ayuden. Trate de, bueno, no sé, va a ser un esfuerzo que su marido también le comprenda, ¿verdad? O su mujer, poder llegar, yo le llamo una convergencia. Pero yo le llamo una convergencia. Y le puse la figura de la comida, puede ser, usted no tiene hambre, pero coma, hombre, haga el ánimo, porque es su pareja, ¿verdad? Usted hace el ánimo y va. Igual va a ser en la parte sexual. ¿Por qué le digo esto? Bueno, primero porque Pablo dice categóricamente que si usted se está negando, no está cumpliendo el deber conyugal, entonces ¿para qué tiene marido? ¿Entonces para qué tiene mujer? Si eso es parte. Es como aquellas que, yo me caso, pero a mí lavar no me gusta. ¿Ve qué bonita? O sea, si eso es parte. Yo me voy a casar, pero a mí mi marido no me va a mandar. Pero si él es la cabeza del hogar. Deje esa rebeldía, gata. ¿Me entiende? Y usted sea más sabio, cabezón. Y lleve los pantalones verdaderamente. Bueno, sigamos mejor. Bueno, sigamos. Le decía yo, muchos tristemente buscan su propia complacencia. El acto sexual es tan bello, hermano, pero usted no va a seguir buscar su complacencia. Tiene que buscar complacer a su pareja, hacerla sentir bien, hacerla, por ejemplo, no es agarrar a la mujer y solo agarrarle y ya estuvo. O sea, después del acto sexual usted tiene que sobarle el cabello, decirle tú eres bien bonita, tú eres... me gustó. Al hombre dígale, mira, vos sos macho, con vos no hay otro, vos sos Tarzán, aunque sea chita, ¿me entiende, va? Son cosas, hermano, que ayudan en la pareja, ¿verdad? Son cosas. Usted puede hacer un preámbulo, ¿verdad? Usted desde que sale, mira, dele un besito, mira, ¿qué tal te parece ahora, vieja? Ponerte aquel baby doll y ahí te caigo más noche. Pero si la señora está toda amarrada, tiene 4 pants, tiene un gorro Navarone, tiene una bufanda y todavía se deja ir 3 sábanas y está ahí, ¿y qué ganas van a dar usted? Sí, de veras. O sea, lo que le estoy diciendo, hermano, sabe, esto de la sexualidad. He tenido que leer 3 libros de unos doctores en sexología con un PhD. Esto no me lo estoy inventando, amados. O sea, usted capitalice. Entonces, en cuanto a la hermanita, por favor, y siempre digo yo, no hagan morir esa llama de la pasión, hombre. ¿Verdad? Cuando uno recién está en su pareja, lo voy a tomar desde el punto de vista cristiano, ¿verdad? Recién está casado, en nombre, y uno que ya la hora no importa, el tiempo, y mantenga, claro, yo sé que con los años van pasando y van diferentes cambios en ambas personas, pero de eso se trata, de llegar quizás un poco a esa comprensión. Sigamos, hermano, para que en el poco espacio que nos queda, pastor, ¿cuáles son los fundamentos de esta iglesia y cuál es la diferencia que tenemos nosotros con otras iglesias? Okay.
con esta pregunta, ¿cómo se llama? Me hicieron investigar nuevamente. Hay un libro que se llama Historia de los Bautistas, ¿verdad? Es muy bonito, se lo recomiendo para que usted sepa cuáles son nuestros orígenes. Porque yo antes, igual como mi ignorancia, ¿verdad? Recién yo convertido, y uno anda queriendo defender su fe y su iglesia. Y cuando me encontraba con otra persona y decía, no, nosotros somos la iglesia más antigua. No, hombre, ustedes vienen desde Roma, les decía. Nosotros venimos desde Juan el Bautista. Sí. Y no sabía nada de historia. Y que a medida que uno va conociendo la historia, se va dando cuenta los diferentes cambios que han habido. Ahora, pero eso pues prácticamente, tal vez por el poco tiempo, no me quede para podérselo desarrollar a plenitud. Pero sí quisiera decirle, son 20 principios los que nosotros tenemos como bautistas, y le voy a mencionar algunos rápidamente acerca de las Sagradas Escrituras. Para nosotros el autor es Dios, ¿sí? Y su fin es la salvación, y su asunto es la verdad sin ninguna mezcla de error. Nosotros creemos que la Biblia es inerrante. 2, para nosotros creemos en el verdadero Dios manifestado en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ambos son iguales, solamente que con diferente función, pero sí son la misma esencia. En doctrina un día pues se lo vamos a desglosar para que usted lo entienda. El hombre, para nosotros el hombre es la máxima creación de Dios, ¿verdad? Efectuada, y ¿cómo se llama? Nos hizo para señorear por sobre toda la tierra. Esos son los principios que nosotros creemos. 1, que la Biblia, el autor es Dios. 2, creemos en ese verdadero Dios manifestado en 3 personas. Creemos que el hombre, no hay más creación perfecta, ¿verdad? No creemos, por ejemplo, que los marcianos son mejor que nosotros. Nosotros somos la máxima creación. Incluso en el libro de Hebreos dice que nosotros, Dios nos ha puesto superior a los ángeles, para que se dé una idea acerca de la creación de nosotros. Hablemos de la regeneración. Esto sí se lo voy a leer. Mire, creemos que la regeneración se da. Es un nacimiento nuevo y es obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Usted no puede experimentar la regeneración en su vida si usted no tiene el Espíritu Santo en su corazón. Ese es un principio bautista. También consiste en dar una disposición santa a la mente. O sea, una vez usted recibe a Cristo, el Espíritu Santo, Dios le va a ir regenerando su mente. Esto, pues ya dijimos, lo efectúa el Espíritu Santo. Y ¿cómo se llama? Veamos. Y la evidencia de esa regeneración son los frutos del arrepentimiento, la fe, ¿sí? Y una nueva vida que usted quiere llevar. Cuando hablamos de la regeneración, oiga bien, se nota una persona, por ejemplo, arrepentida. Le voy a explicar esto acerca de la regeneración, porque este es un proceso, y que muchos somos muy exigentes, los religiosos especialmente, o los santulones. En toda iglesia hay gente religiosa y gente santulona, gente criticona y gente que juzga a las demás, y queremos que los demás cambien, y se nos olvida que eso es algo personal entre Dios y la persona. Pero que si ella, cualquiera de nosotros, ha recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, indiscutiblemente tiene que haber una regeneración. Si su vida no cambia viniendo a los pies de Cristo, si su vida no cambia, ahí han habido dos cosas. Usted nunca recibió a Cristo. Usted no le ha recibido como su Salvador personal. Ahora, pero el comienzo de la regeneración, ¿por dónde se empieza a dar? No es que usted va a dejar las cosas de una vez, de un solo. Comienza un proceso. Y ese proceso comienza primero con gustarle la iglesia. Se quiere congregar, quiere tener un ejemplar de la Biblia, quiere escuchar alabanza, aunque escuche otra música secular. Luego, usted comienza y sigue el proceso de la regeneración. Usted, de repente, ya se siente mal hacer ciertas cosas. Pongamos el ejemplo del bailar. Yo sé que usted ya no baila, gracias a Dios. Pero digamos, el que baila,
A mí me gusta bailar, yo me pongo en la casa, antes iba a las discos, a los parties, pero ya siento que me da no sé qué y ya mejor lo hago en la casa. O sea, ya está empezando usted. Y la muestra de que usted ha habido una conversión y que va en el proceso de la regeneración, ¿sabe cuál es? Se siente mal hacerlo. El Espíritu Santo empieza a hacer una obra, no el pastor, no los hermanos, no la presión de grupo, sino es el cambio lo va haciendo según la disposición que usted tenga para que Dios lo regenere. Hay muchos que tristemente no le permitimos. Él quiere actuar, él quiere sacarnos de ese círculo vicioso, él quiere ayudarnos a liberar en eso. Y va a haber un momento que usted, pero ¿cuáles son las muestras verdaderas que usted ha logrado recibir a Cristo y comienza el proceso de su regeneración? Se siente mal hacer eso. Antes usted sentía galán tomar, antes usted sentía galán bailar, antes usted se sentía galán tener tres maridos. Hoy dice, ya solo quiero dos, ya va mejorando. ¿Me entiende? O sea, ya va minimizando y va a haber un momento que el Espíritu Santo le va a dar dominio propio sobre esa debilidad, sobre esa compulsión. Entonces nosotros creemos en la regeneración. Créamelo, mire, nosotros hemos visto gente regenerada, alcohólica, gente adúltera, gente con preferencia sexual, que antes eran una cosa y hoy son otra. Bueno, van en regeneración. ¿Qué más? Hemos visto hogares destruidos, Dios los ha restaurado. Gente con adicción a robar, ya no roban. Gente que entró a la iglesia vendiendo droga, ya no venden. Y si venden, venden poquito. Comienza la regeneración. Uno de los principios bautistas es en ese: el Espíritu Santo como agente regenerador en la vida de la persona, no el hombre. Aquí no le vamos a regañar ni le vamos a prohibir. Claro, usted va a tener que respetar nuestra organización, nuestra iglesia. Jamás vamos a andar en su vida privada. Ni tampoco porque me vengan a contar y yo voy a ponerlo en disciplina, etcétera. No, pero creemos en el poder de la regeneración. Creemos en el arrepentimiento y la fe. Esas dos acciones son indispensables para su salvación. Si en su vida no hay arrepentimiento y usted no tiene fe en Cristo, usted no es salvo. Usted no es salvo. Otro principio es la justificación. Hablamos un tema estos días. La justificación es que usted está delante del juez que es Dios, el acusador que es Satanás, Jesucristo como su defensor, y le está diciendo todas sus cosas. Y sacan su file, sacan su archivo, y ahí está registrado supuestamente todos los pecados que usted ha hecho, y Satanás está pidiendo su condenación. Pero viene Dios y lo único que ve ahí en ese archivo es la sangre preciosa de Jesucristo. Y eso sí merece un fuerte aplauso al Señor. Creemos que usted va a ser bendecido, no por las obras que haga. Creemos que usted va a obtener la salvación, no porque venga a nuestra iglesia o pertenezca a una religión. A usted la salvación se la va a dar su arrepentimiento y su fe en Jesucristo. Luego también el propósito de la gracia divina. También creemos en la santificación, creemos en la ley y el evangelio, creemos qué es una iglesia verdadera, y eso me gustaría también. Sabemos que hoy denominaciones y religiones hay muchas, pero algunas cosas generales que una iglesia verdadera tiene. Fíjese bien. Número uno, tienen como fundamento a Jesucristo. ¿Sí? Número dos, practican el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. ¿Sí? Mantienen las doctrinas de del Nuevo Testamento. ¿Sí? Mantienen las doctrinas en cuanto a la moral del Nuevo Testamento. Son principios que nos han llevado y nos han regido acerca de los principios, ¿cómo se llama?, bautistas. Creemos en el bautismo por inmersión como una ordenanza de la iglesia. Número dos, creemos en la Santa Cena del Señor también como segunda ordenanza. Creemos en el día del Señor, ¿verdad?, que un día va a juzgar a todas las personas que han muerto,
¿verdad? Para unas ser salvas y otras condenadas. Respetamos también el gobierno civil. Estamos obligados a orar por ellos, sea cual fuera el gobernante. Nosotros no somos ningunos tipos de revolucionarios. Para nosotros, Cristo, como la doctrina de la teología de la liberación, que toman como a Jesús como el primer revolucionario, para nosotros no. Nosotros tenemos la obligación de honrar y respetar a cualquier gobernante en el poder, ¿verdad? Se le merece respeto. También creemos en la segunda venida de Cristo, creemos en el juicio final, creemos nuestra postura es clara: una persona cuando muera se va a ir al cielo o el infierno. Los dos estados son eternos, solo que uno, fíjese bien, para tener gozo eterno y otro para estar en un lugar de tormento eterno. Eso es bien claro también en cuanto a eso, al cielo y al infierno. La mayordomía: creemos que Dios es la fuente de todas las bendiciones temporales y espirituales. Usted las cosas que tiene no le pertenecen, son Dios que se las ha dado para que usted las administre. Y lo más bello y sagrado que usted tiene es su propia vida. Cuídela, ámela y sobre todo hónrela y póngala a las órdenes y disposición de nuestro Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor, vamos a orar. Señor, gracias te damos por habernos permitido estudiar cada uno de estos temas, inquietudes de mis amados hermanos. Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra de Dios y el Señor ha tocado tu corazón, te invito a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Cierra tus ojos y repite después de mí esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz, por todos mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Hola, soy el Reverendo Edwin Escobar y te invito a que te puedas congregar con nosotros en nuestro tabernáculo de Hollywood, en el 854 Northwestern Avenue, Los Ángeles, California 90029. Será un gusto que puedas congregarte donde predicamos la sana doctrina. Te esperamos. Su misericordia y que Cristo